Bienvenidos corazones lindos a mi canal Jackie Juan Blog. En esta ocasión vamos a estar preparando este delicioso caldo de frijoles rojos con hueso de res, vegetales y con pitos. Los pitos son deliciosos. Bueno, corazones lindos, acompáñenme a ver los ingredientes que vamos a estar usando. Ya que está hirviendo nuestra agua, vamos a estar poniendo nuestro hueso que ya está lavado. Ya le quité todo lo que es el exceso de grasa y ahorita vamos a estar poniéndolo a hervir para quitarle las impurezas. Ven que yo siempre hago este paso. Le quito las impurezas cuando la carne tiene hueso, siempre echa impurezas. Bueno, aquí nos dejaremos un momento mientras suelta todo. Vamos a estar mirando. Miren, esta es toda la impureza que les digo. Ay, perdón, que el humo no deja ver muy bien. Pero eso es toda la impureza que a mí no me gusta dejarle, ¿ve? Esta sangre es la que yo le saco porque no me gusta. Bueno, la estaré retirando toda para que nuestro caldito quede bien limpito. Esta nuestra carne, nuestro hueso, se sigue ablandando. Le vamos a estar poniendo todos los ingredientes de un solo. Le voy a estar integrando 3 tomates enteros porque aquí se van a deshacer. Los frijoles tienen que hervir. Estos frijoles los dejé en agua, se las cambié, los volví a dejar en agua desde ayer. Eso sirve que se laven bien y se esponjen, entonces ya duran menos tiempo para ablandarse. Acá están nuestros frijolitos. Le voy a estar integrando una cebolla entera y una cabeza entera de ajos, porque a mí me encanta el ajo y queda más sabroso los frijoles. Vamos a estar poniendo todo esto. Y acá está el rey de todo, que es el pito. Este es un vegetal que yo no sé de qué forma usted lo conoce, pero nosotros le decimos pitos. Supuestamente esto hace que le dé sueño a la gente, pero no sé si a todas las personas le da sueño. A mí no me da sueño, pero la verdad que todo lo que son vegetales son buenos. Aquí vamos a dejar que esto se ablande. El frijol tiene que ablandarse. Y en todo esto lo vamos a tapar y vamos a esperar una media hora. Los invito, amigos, se suscriban a mi canal, que me regalen un like, se los voy a agradecer, corazones bellos. Para mí será un gusto, un honor tenerlos en mi canal. Bueno, vamos a estarle dejando que se ponga a ablandar esto. Vamos a estar revisando nuestros frijoles a ver cómo van. Y yo creo que ya tienen ya bastante tiempo hirviendo, ya tienen como una hora. Y no se preocupe que la flor de pito se deshace, esa no se deshace, corazón. Ya le falta un poquito a los frijoles, pero como vamos a estar poniéndole la verdura, entonces van a seguir. Miren qué rico está quedando, miren qué delicioso está, el hueso está riquísimo. Bueno, le vamos a estar integrando todos los vegetales. Miren, yo esta ocasión no voy a poner vegetales. Si usted no le quiere poner vegetales, no le pongas, solamente disfrute su caldito así, pero a mí me encantan los vegetales. Le voy a poner chile dulce o chile pimiento, calabacita verde, chayote o güisquil, y esta es papa. Se lo pondremos con cuidado para no quemarlos. Este lado para que puedan ver muy bien. ¿Sí? Ya se fue todo. Ahorita le vamos a estar integrando. Yo le voy a poner consomé de res, pero si usted no le quiere poner consomé, solamente con sal le quedaría delicioso. O le puede poner también consomé de pollo. Bueno, le voy a integrar un rollito de cilantro. Es como la mitad del rollito. A mí me encanta el cilantro. El sabor que le da es riquísimo. Y lo vamos a estar meneando para que se integre todo. Lo vamos a estar probando de sal. Si necesita sal, ay, miren qué rico se mira esto. Si necesita sal, pues les pondremos más sal. A mí me encanta todo lo que son caldos. Es mi comida preferida. Los caldos, me encantan los vegetales. Bueno, lo vamos a estar dejando. Quiero ver cómo está de sal. Le falta un poquito, pero está bien porque le pusimos consomé. Bueno, ya con esto ya. Lo estaremos tapando mientras se ablanda un poquito los vegetales.
Esta sopita ya estuvo. Miren qué deliciosa. Tengan cuidado no quemarse. La vamos a estar sirviendo. Miren qué ricura. Esto está delicioso. Esto es una comida muy sana, muy saludable, porque acuérdense que ni grasa lleva. La grasa que tenía el hueso se la quité lo más que pude. Así que vamos a estar comiendo. Los invito, corazones bellos, se suscriban a mi canal, que me regalen un like y que compartan estos videos para que más personas puedan estarlos mirando. Miren, hasta el huesito salió acá porque bien sueltecita la carne, bien blandita. Miren, corazones lindos. Ahorita vamos a estarle poniendo un poquito de quesito, queso seco, miren qué ricura. Y vamos a estarle poniendo también un poquito de crema al estilo salvadoreño, que solamente le rompe la orillita. Y esto ya estuvo, corazones bellos. Miren qué ricura. Ahorita a comer, se ha dicho. Bueno, gracias por ver mis videos. Que Dios me los bendiga y pasen un excelente día.